Hablamos con doña Mercedes, que bueno, una de las personas con mayor corazón del mundo, junto con todo el equipo, que hace posible ayudar a los demás. Y me alegro mucho saber que hay tantas personas detrás que están ayudando desinteresadamente, y son horas y horas de trabajo, de preocupaciones, de enfrentarse también al público, y eso es tan bonito y no es pagado con nada. Por eso hemos querido unirnos, aunque sea con nuestro micrófono, que es lo que podemos ayudar, y entrevistar para ya esta nueva apertura que va a tener lugar en Marbella, algo único e insólito para ayudar, sobre todo a Cáritas. Muy buenas tardes, doña Mercedes. Hola, buenas tardes. La verdad es que no tenemos más mérito que poner nuestro granito de arena en una cosa tan importante como ayudar a los demás. Sí es una ocasión excepcional el que a través de nuestra alcaldesa nos llegara la noticia de que había un hotel tan importante y tan emblemático como fue en su día Incosol, que cerraba y que se lo quedaba un banco, y nos diera la oportunidad de quedarnos con todos los enseres. Nosotros ya habíamos ayudado muchísimo a un montón de gente a través de Cáritas con el desmantelamiento del Hotel Don Miguel el año pasado, con lo cual ya teníamos esa experiencia, y Ángeles, la alcaldesa, enseguida pensó en nosotros y dijo: uy, tengo unos expertos, y nos pusimos a ello. La verdad es que tenemos ya una cierta experiencia que hace falta, porque es un trabajo duro y difícil, pero que compensa muchísimo. Y de equipo, porque si no hay un equipo, es muy complicado organizar todo esto, que ahora me encontrarás todas las cosas que se pueden encontrar, porque ya mañana se inaugura y podrá acceder todo el que quiera. Es muy difícil porque, claro, es muy variado, porque en un hotel hay desde servilletas a toallas, a muebles, a enseres de cocina, hay de todo. Y eso hay que saber manejarlo, hay que saber bajarlo. Hay que bajarlo de las plantas, hay que encontrarse, como nos hemos encontrado nosotros, con hoteles que están cerrados, donde no hay ascensores, hay que ingeniárselas para hacer todo eso. Son unas mudanzas. La verdad es que tenemos la enorme suerte de contar con unos colaboradores que nos prestan estas naves gratuitamente. Sin eso no podríamos hacerlo. O sea, no es un mérito nuestro, es un mérito de unos equipos que tenemos, de gente que nos ayuda desinteresadamente. Nosotros somos las caras visibles, pero detrás hay un montón de gente que nos ayuda. Entonces, bueno, aquí estamos. Hablar de que, bueno, hay personas que realmente, pues económicamente a lo mejor no tiene para pues comprar una serie de cosas, se le va del presupuesto, y lo van a poder encontrar aquí, porque tenéis la calidad, que tengo que decir que está todo en perfecto estado, y los precios, bueno, pues mucho más, muchísimo más barato que lo que podemos encontrar a lo mejor pues en una tienda, ¿no? Sin duda, aquí tenemos verdaderas antigüedades. Hay unos muebles de excepcional calidad y los estamos poniendo a unos precios de risa. Estamos vendiendo, mira, el sofá este en el que estamos sentados es un mueble excepcional, de una calidad bárbara. Nuevo, está nuevo. Está impecable, y son muebles, bueno, pues al precio, un sofá de 4 plazas con la tapicería en un estado excepcional, un mueble muy bueno, se está vendiendo a un precio que no encuentras ni en IKEA, uno de 2 plazas. Como este, pues sillas, mesas, de todo. Bueno, los colchones, los canapés, todo. Son unas piezas verdaderamente excepcionales, de calidad y a unos precios imbatibles. O sea, siempre encuentras algo. Todo el que entra por esta puerta no se va con las manos. Veo que, por ejemplo, pues hay toalla, que eso siempre estamos usándolo. Siempre. Además, con la cal que hay aquí en Marbella del agua, pues tenemos que tirarla y tenemos que volver a comprar. Y son cosas de muy buena calidad. Sobre todo, aquí lo que se encuentra son cosas de muy buena calidad. O sea, aquí no hay cosas medianejas. Todo lo que había en este hotel es de una calidad muy alta. Y los precios son, la verdad, es que muy asequibles para todo el mundo. Sí, una cosa muy bonita, los cuadros son muy bonitos, que están entrando. Además, tenéis varias naves, que por ejemplo, esta el nave en la que nos encontramos sería la nave de expositor. Pero que, por ejemplo, si no encontramos aquí lo que venimos buscando, hay que preguntar, porque igual está en otra nave, ¿no? Sí, sobre todo lo que tenemos aquí es la nave de exposición. Pero luego, para cantidades,
porque, por ejemplo, llega alguien que tiene, que quiere poner un hotel rural y dice, yo necesitaría de esta silla, pero 50 unidades. Pregunta, porque nosotros tenemos stock importantes de muchas piezas, hay piezas únicas, este sofá no tenemos 20 como este, pero hay sofás de los que a lo mejor tenemos 15 unidades. Entonces lo que hay que hacer es preguntar, porque de muchas cosas sí tenemos series largas y sí tenemos capacidad para ofrecer a alguien que tenga un negocio, pues un sitio de banquetes, tenemos a lo mejor sillas de estas típicas de banquete, pues a lo mejor tengo 200. Entonces aquí, claro, por necesidades de sitio, no podemos tener aquí todo expuesto, pero sí tengo en otro sitio y en otro todavía que tenemos. Sí. Me preguntaba porque nos faltarían ojos. Claro, yo te digo una cosa, Mercedes, yo entro por la puerta y a mí me faltan ojos, no puedo ver todo lo que hay. Mira, ayer estábamos haciendo otro nuevo listado de precios, porque actualizamos los listados de precios, porque como ves, siguen trayéndonos cosas, estáis viendo, espero, el último desembarco. Pero cada día actualizamos los listados y actualizamos precios. Solamente en la parte de muebles, anoche, que estábamos trabajando, eran las 9 de la noche y seguíamos actualizando, había 450 referencias. Referencias, no digo unidades, que hay muchas más, pero referencias diferentes. Cuadros, espejos, luego no te quiero contar lo que hay de vajilla, de cristalería, de manteles, de... No, infinito, ni pensarlo. Infinito y más allá, como el anuncio, ¿no? Bueno, Mercedes, ¿tenéis también por esta venta online? ¿Por internet se puede adquirir también, o no? Bueno, una página, no. Bueno, en la televisión sí que he puesto un anuncio muy bonito y ahí sí. Exacto, nosotros lo que estamos intentando es, a través de todos los medios online, dar a conocer esto, dar a conocer la ubicación, dar a conocer un muestrario de lo que tenemos, pero nosotros no podemos pensar en hacer venta por internet, porque eso nos exigiría una logística que no tenemos. Solo nos faltaba ponernos ahora a intentar hacer venta por internet. Lo que sí nos gusta es que la difusión se haga por todas las redes sociales posibles, porque es la forma de hacerlo más permeable, más rápidamente. ¿Qué teléfono hay de referencia para que os llame? Bueno, pues mira, 600-929-484 es el mío, 670-83-1181 es el de Carmen. Nos llamáis a cualquiera de los dos y en un momento os podemos decir. Simplemente recordar que el horario es en los próximos meses, martes, miércoles y jueves, de 10:30 a 5:30, y no podemos estar hasta más tarde porque en esta nave no hay luz. Entonces contamos solamente con la luz del día, y cuando se va, se va. Bueno, y también tenemos que volver, que recordar que esto es para Cáritas, que vamos a recordar toda la labor que se hace y las necesidades que hay. Cáritas es la obra social de la Iglesia Católica. Sabéis que Cáritas ayuda a todo el mundo sin distinción, ni de credo, ni de color, ni de raza, ni de nada. La Iglesia Católica ayuda a todo el que se acerca a ella. Cáritas está disponible para cualquiera en todas las parroquias. Nosotros simplemente lo que somos es un instrumento de Cáritas. Nosotros, todo el dinero que sale de aquí, nosotros somos todos una red de voluntarios. Nosotros, toda la gente que empleamos a mucha gente para toda esta, toda la mano de obra que empleamos, digamos, nosotras, digamos, la dirección, vamos a llamarle, somos voluntarios, pero toda la gente que empleamos son demandantes de trabajo a Cáritas. O sea, nosotros lo que hacemos es, a la gente que contratamos es gente que va a Cáritas a pedir. Entonces, a esa gente no solamente les damos un trabajo, que es gente que normalmente no lo encontraría por sus condiciones, por sus necesidades, por lo que sea, sino que además es una gente a la que creemos que le devolvemos su dignidad, porque todos los días se llevan un jornal a su casa. Nos parece que es una forma también de colaborar. Muchísimo, o sea que una colaboración inmensa, y bueno, hay muchas personas que se van a ahorrar aquí unas pesetillas, unos eurillos, viniendo aquí a comprar cosas de calidad y muy bonita, como estamos viendo aquí, que estamos, nos sentimos, vamos a montar aquí un plato de televisión, Mercedes, para ir mirando cosas, ¿no? Nosotros, ya sabes, martes, miércoles y jueves de estos meses que vienen, hasta que se acabe. Hasta que se liquidan, claro, porque
hay mucho todavía. O sea, sí, hay mucho. Estamos dispuestos a que vengáis aquí las veces que queráis. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por lo que hacéis, que muchas gracias a vosotros, que sin vosotros no podríamos difundirlo. Gracias, sí. Vale, gracias a vosotros.